divina, sabia Atenea, gran Poseidón, el sísmico, Artemisa fiel, cuya flecha dicen atravesaría el corazón de un colibrí. Monigotes mal pintados, todos te veo. ¡Acércate! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Que alguien me...! No eres culpable, solo una víctima, como todo mortal, forjados en carne por necios, reflejos mellados de un espejo roto. ¡Mira a tus dioses! Mató a 6 niños inocentes para aplacar su ira. Discuten, se envidian, mienten, luchan y matan. Son crueles, vengativos, egoístas y, como el talón de Aquiles, sus flaquezas serán su perdición. Carezco de ellas, el resto cayó, salvo el que se interpone entre el nuevo amanecer del Olimpo y yo, el más pútrido, arrogante, prejuicioso y altivo hijo de Cronos, mi captor y enterrador, que no es otro que... ¡Zeus! ¿Cuánto te he añorado, Prometeo, primo predilecto? Me anclaste a esta roca y cebaste a un águila con mi hígado. ¡Por amor! Ah, ya. ¿Quieres mi ayuda? Tifón está libre. Ya luchaste junto a sus socios, los titanes. ¿No harías que desista? No es tan sencillo. Ha logrado incluso bloquear mi clarividencia. No alcanzo a verlo. Vamos. Dispara. ¡No puedo! Me quitó el rayo. Me quitó todo. También a los demás dioses. Acude a los mortales. ¡Tampoco! Convirtió en piedra a esos parásitos mezquinos y alelados. Un parásito mezquino va a salvar tus regias nalgas. Las mantengo a salvo con sentadillas cada mañana. Los mortales fueron, son y serán un error. ¿Quieres que apostemos? Si gano yo, el pecado de robar el fuego para ellos se tornará en bendición. ¿Encuentras injusto el castigo? Es un poco... extremo. ¿Hay trato? Si ganas, pondré fin a tu pena y serás libre. Pero... si gano yo, me ayudarás a detener a Tifón, cueste lo que cueste. Muy bien. ¡Que la historia de Fénix sea mi redención! ¡Oh, no! ¡Otra de tus historias! ¿Cuánto crees que vas a...? El cuento empieza en el mar, con unos soldados que volvían de una guerra lejana en barco. Una tormenta empañó de pronto su victoria. El mar batía y se agitaba. El barco a punto de zozobrar. La línea del horizonte poco a poco desaparecía. Las altas crestas de las olas se desplomaban en valles profundos como el Tártaro. Menudo panorama que pintas. Tengo un don. El caso es que el barco no pudo resistir. El sol se alzaba sobre los escasos supervivientes, entre ellos un alma intrépida y de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido una refriega. Espera, no me digas que...
¡La tormenta! ¡Arriba! ¡Debo despertar! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡Arriba! ¡Debo despertar! Ahí, puedo verlo con nitidez. Entre ellos, un alma intrépida de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido una refriega. El narrador de gestas, nunca el protagonista. Fénix. ¿Qué nombre? Fénix. Es el sonido que haría un pájaro bobo al entrar en combustión. Una idea peregrina, por otro lado. Aunque a lo mejor me la apunto para luego. Varado en una orilla ignota, Fénix despertó. ¡Lojagos! ¡Capitán! ¿Me oye alguien? Solo saldré de esta playa escalando el acantilado. Fénix pudo ver al capitán y a otros soldados a lo lejos. Sería cosa de la luz, pero le pareció que hacían señas para que fuese en su dirección. ¡Fénix! ¡Otra vez! No eres tu hermano Ligiron, pero haré de ti alguien de provecho. Sujétame el escudo, y que no se te caiga esta vez. No te había visto. No les hagas caso. Tienen envidia, y es que no todo el mundo puede tener un hermano como el tuyo. ¡Lojagos! ¡Lojagos! ¿Puedes oírme? Estás sedado. ¿Qué magia es esta? ¡Ligiron! ¿Dónde estás, hermano? Solo y desarmado, Fénix era vulnerable. Debo calmarme y recordar mi entrenamiento. ¡La espada de mi hermano! ¡No! ¡Ligiron! Hermano. Siempre has sido mi héroe. Mi estrella del norte. Yo te traeré de vuelta. Lo juro. Fénix no había sostenido antes la espada consagrada, una recompensa de Aquiles al valor en combate. La notó equilibrada en sus manos, como forjada a medida. Con que la espada de Aquiles, su hermano sería un excelente guerrero. ¿Qué te pasa en la voz? A mí nunca me dio su espada. Ahí lo dejo. Fénix levantó la mirada. No estaba solo. ¡Por los dioses! ¡Atrás! La espada estaba lista para su primer combate. Fénix empezó a recordar su entrenamiento lentamente. Desde allí arriba podré ver todo el terreno.
Es la estatua de Hermes más grande que he visto en mi vida. ¿Quién la construiría? Rodeado de peligros y solo, el joven héroe estaba resuelto a salvar a su hermano y al resto de soldados. Me aburro. Sáltate esta parte. No, es importante para ponernos en situación. Hermes, viejo amigo, es un honor poder conocerte por fin. Pero no le digas a nadie que estoy hablando contigo. En bastantes líos me metía en casa por memorizar historias en lugar de arar la tierra. ¿Y qué decir de los otros soldados? Bueno, no tienen paladar para una buena historia. ¿Qué es eso? Huele a miel al primer día de primavera y al recuerdo de mi primer beso, todo junto. ¿Fénix le va a dar a la ambrosía? ¡Prometeo! ¿Te preocupa perder la apuesta, Zeus? Sí, anda. Además, no puede tomarla. Todavía. El destino de Fénix era ya evidente. Por ahora, solo me has mostrado a un mortal que libra su primer combate mientras Tifón no deja de ganar terreno. No juegues conmigo, Prometeo. Ese mortal será nuestra salvación. Si fracasa y Tifón nos derrota, Zeus, rey de dioses, el caos imperará en el mundo. Un templo de Apolo. Si hubiese un oráculo o un vidente, podría romper esta maldición. ¿Un grifo? ¡Pero si no existen! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Yo te salvo! ¡Ya voy! Debo encontrar la forma de llegar a la brecha.
¿Y cómo bajo? ¡El estanque! Fénix sentía la espada de Ligiron en todo momento, y su peso era un recordatorio constante de su misión. Así que le diste tu espada. Aquiles. Tengo curiosidad. ¿Por qué crees que deberías haber recibido la espada de Aquiles? Pues, como ofrenda. Un pequeño detalle de alguien, no sé, de alguien que una vez te miró a los ojos y te dijo que eras especial, nada más. Yo dejé una rosa sobre su peto. Se me ha metido algo en el ojo. Sigue. Musa, cántame de Hermes, el mensajero de los inmortales y portador de suerte. A mortales e inmortales acompaña y poco rédito saca, pero durante la oscura noche sus trucos continúan. ¡Qué bonito! ¿De quién es? De mi poeta preferido, que resulta que todavía no ha nacido. Al contrario que la carne humana, marmórea y congelada en el tiempo, la granada palpitaba desafiante, llena de vida. Mucha poesía para algo que solo sirve para llevarse a la boca. Los mejores poemas se centran en ese tema. No hay forma de cruzar. Tendré que nadar hasta la otra orilla. ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¡Voy a entrar! ¡Encontré tu hacha! Fénix se acercó al hacha, sintiendo su llamada. Parece el hacha de Atalanta. Pero tiene que ser una réplica. Aunque, bueno... Pero antes de que Fénix llegara hasta el hacha, una terrible fuerza la arrastró hacia el pozo. ¡Llama a mi puerta! ¿Nadie? ¿Me querías engañar con ese viejo truco? ¡Entrad en mis aposentos!, dijo el cíclope al marinero. Se acabó lo que se daba, Fénix.
A nivel narrativo has estado pasable. Si te soy sincero, algunos momentos eran un rollo, pero me has enganchado con ese final. Ahora vamos a ajustar cuentas. Es hora de que me ayudes a luchar contra Tifón. Todavía no he terminado. Muy al contrario. Buena pregunta. ¿En qué extraño lugar se encontraba? Buena pregunta. ¿En qué extraño lugar se encontraba? En el Tártaro. ¿A qué lugar exacto había llegado Fénix? Al Tártaro. El abismo infame donde encerré a Tifón. Al escapar debió de abrir brechas en las cámaras del inframundo. Tú lo sabes, yo lo sé. Dilo ya. Fénix estaba en el... claro. Te odio. ¿Pero no tienes curiosidad? No. Continúa. No sé si eres muy valiente o muy ignorante, criatura. Demuestra que estás a mi altura o caerás como hizo el resto. ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Alas? Fénix les pasó la mano por encima y comprobó que les faltaban algunas piezas, como si alguien se las hubiera arrancado. Parecen hechas por mortales. ¿Cómo funcionarán? Si es que funcionan. ¡Ahí va! ¡Funcionan! ¡Más o menos! ¡El hacha! El hacha de Atalanta. La más letal cazadora, la más veloz entre los héroes, derrotada a manos de Tifón. ¿No la convertí en león? Has convertido a muchos en muchas cosas. Tengo que dejar de beber. De mi relámpago. Recuperado y escondido por Tifón. Se acabó. Hasta nunca, Fénix. Solo yo puedo lanzar esos rayos. ¿De verdad? ¿Una réplica del rayo de Zeus? ¡Increíble! Una ráfaga de energía atravesó a Fénix. Era más de lo que podía soportar. ¿Qué me está ocurriendo? Adiós, mortal.
Y entonces, de repente, se detuvo. ¡No! Las alas inhabilitaron el poder de los rayos. Estaban diseñadas para resistir tormentas. No debería ser posible. Pues lo fue. Pero es solo el principio. Tras haberse sumergido en el abismo del Tártaro y vivir para contarlo, Fénix emergió triunfante. ¡Por ahora! ¿A dónde habrá ido el desconocido al que estaba siguiendo? Con las alas podría planear sobre el antiguo puente y averiguarlo. Yo no me pondría encima basura del suelo, a saber dónde ha estado eso. Muchas noches, Fénix narraba historias de un genio. Un inventor llamado Dédalo y sus alas extraordinarias. Puede que alguien copiase su diseño, musitó Fénix. ¡Basura! ¡Anda! ¿Y si es tan maldita? ¡Vengo a ayudar! ¡Aguanta! Ojalá estuviera Ligiron aquí. El héroe famoso es él, no yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Contarles cuentos a los monstruos del Tártaro hasta que se duerman? Una moneda extraña, con la marca de Caronte. También robó eso Tifón. Caronte estaba ahorrando para un puente. ¿Una gorgona? ¡Son reales! ¿Qué es eso que brilla?
A lo mejor si me acerco con cuidado. Esos brazales los he visto en algún dibujo, pero no puede ser. Sí podía ser. Heracles, el más temible de los mortales y asesino de bestias, desafió a Hera y consiguió lo imposible vistiendo esos brazales, que ahora pertenecían a Fénix. Ha sido pura suerte. ¡Basta! ¡Aquí estoy! ¡Enfrentaos con alguien que vaya armado! Así que Fénix, tras vencer a la gorgona que había atacado a Heracles... ¿Por qué haces esa cosa tan rara con la voz? ¿Heracles? Sí, eso. Se supone que hay que pronunciarlo así. Te vas a asfixiar con tanto trabalenguas. Como si yo pudiera morir. No me lo recuerde. ¡Los dioses! Creo que podría levantar una montaña. Ah, ojalá esos brazales pudieran mover esta. ¡Hades bendito! ¡Idos a una posada! Ah!
Si ha caído a esa cámara, ¡te salvaré! ¡Lo prometo! A ver si lo he entendido. En vez de acercarse al templo de Apolo para hablar con el oráculo, ¿Fénix sale corriendo tras un desconocido? Fénix, que era muy buena persona, se propuso ayudar al misterioso desconocido. Pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del templo de Apolo y de encontrar una solución a la terrible maldición que había caído sobre su hermano y el resto de soldados. ¡Anda, qué gran idea aprovechar la narración para eliminar mis errores! Zeus, que era muy buena persona, convirtió en mosca a su primera esposa y después se la comió. ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia visitando a su hermana. ¡Uy! La marca de Ítaca. Odiseo. Ostentar el poder requiere algo más que un buen juego de piernas, criatura. ¿Podrás controlarlo? ¿Quién eres? ¡Da la cara! De los objetivos parecían fáciles de alcanzar, pero el tercero necesitaría de un maestro arquero. Ve despidiéndote. Los críos de ahora juegan a las conchas, saltan piedras, miran a la pared, son hiperactivos. Lo dice el dios incapaz de comprometerse con alguien más de una semana. Mantén ese pulso, criatura, y puede que sobrevivas y todo.
Armado con la agilidad de Aquiles, la velocidad de Atalanta, el ingenio de Odiseo y la fuerza de Heracles, Fénix estaba listo para enfrentarse a lo que le deparase el futuro. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tiene? Buena suerte. Demasiado fácil. Fénix vio que los esbirros de Tifón habían dejado al desconocido sin posibilidad de escapar. Esta iba a ser su mayor batalla.
Ah, ojalá se muera el desconocido. ¡Ya está! ¡Ya puedes salir! ¡No, gracias! ¡Aquí estoy bien! No tienes nada que temer. Si hubiera querido hacerte daño, antes lo habría tenido muy fácil para apuñalarte. Cierto es. Bueno, me iré yendo. Fénix. Un nombre curioso. Gracias por la ayuda, Fénix. Bonitos brazaletes. Gracias. Estaba de camino al templo de Apolo para ver al oráculo. ¡Yo también! ¡Está justo allí! ¡Estupendo! Cualquier ayuda será bien recibida. Deberíamos ir jun... ¿Dónde te has metido? ¡Mis brazales! ¡Menudo ladronzuelo! ¡Pero si te he salvado! Sé cómo te sientes. Uno hace todo lo que puede por ellos y luego te traicionan.